El departamento de San José tiene desde hace años una condición que siempre nos preocupó y también de eso reclamamos innumerable cantidad de oportunidades, que es el departamento del país con menor cantidad de policías cuando se relaciona la cantidad de policías y el número de habitantes del departamento. Y San José tiene una característica muy particular. Es un departamento que tiene parte de su territorio en el área metropolitana. Esa proximidad con Montevideo genera complejidades especiales. Tiene a su vez la condición de ser el departamento con mayor cantidad de población viviendo en el medio rural, lo que supone un despliegue importante de policías por todo el territorio. Es un departamento poblado, es un departamento de más de 100.000 habitantes, tiene una cantidad importante de ciudades, de centros poblados. Y bueno, y todo eso agravaba entonces la situación de ser un departamento con pocos policías. Por esa razón, el año pasado, apenas se operó el cambio de gobierno, hablamos con el ministro Larrañaga y logramos 35 nuevos policías para San José. Se anotaron casi 1.100 ciudadanos. Se está terminando esta semana el proceso de selección de 35 personas que van a ser los nuevos policías. Y acabamos de concretar una reunión con el ministro Larrañaga que nos ha concretado que para el segundo semestre van a haber 45 policías más para el departamento de San José, lo cual va a sumar 80 policías hacia el final de año nuevos, y eso es necesario y por tanto va a facilitar la respuesta que todos queremos para una mejor seguridad, para seguir mejorando la seguridad. Bueno, también hablar de experiencias que se están dando en el penal de Libertad, la plantación de papas, también se informa, bueno, de los resultados que están teniendo el Tambo, ¿no?, y otras plantaciones, utilizando también a las personas privadas de libertad, ¿no?, para esos trabajos. Cuando asumió el nuevo gobierno, el ministro del Interior, el doctor Jorge Larrañaga, presentó a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento Nacional, que me toca la responsabilidad de presidirla, lo que se llamó el Plan de Dignidad Carcelaria, que eran algunas medidas tendientes a mejorar una situación, yo diría que vergonzosa, que tiene el país de hace muchos años, que es un estado del sistema penitenciario bastante caído. Recuerdo que en esa reunión el senador Larrañaga hizo denuncias muy graves de una cantidad muy importante de presos que dormían en el piso. Hubo que cerrar celdas en el penal de Libertad y en Santiago Vázquez que no tenían ni agua, ni luz eléctrica, ni camas. Por tanto, en ese marco del Plan de Dignidad Carcelaria, que es la contracara de la acción de la seguridad, es decir, por un lado, más policía, más acción policial, respaldo a la policía, confrontación radical con el delito y fundamentalmente con el narcotráfico, pero al mismo tiempo también tenemos que tener en las cárceles la capacidad de reinsertar, para que la persona que vaya presa pueda reinsertarse después que cumple la pena e insertarse en la sociedad. Bueno, el Plan de Dignidad Carcelaria suponía, y se está ejecutando muy bien en varias cárceles del país, pero fundamentalmente en el Penal de Libertad, un plan de hacer trabajar al recluso, de propiciarse la propia comida para todo el sistema, y se está haciendo con papas, con un tambo y con otro tipo de plantillos en otros lugares. Pero reitero, destacamos especialmente lo que es el penal de Libertad. ¿Se ha cuantificado? Porque digo, también recién hablábamos con el subdirector de PP, el Estado tratando de apostar a la eficiencia, ¿no? ¿Se ha cuantificado cuánto se ahorra, ¿no?, el sistema carcelario con esta producción del alimento desde los mismos establecimientos? Yo no tengo la cifra exacta, los montos correspondientes a esa pregunta. Sí se ahorra, notoriamente, porque toda la producción de alimentos que se genere se deja de comprar. Y aparte de significar un ahorro de ese punto de vista, también involucra a la población privada de libertad en el trabajo, en un vínculo que hace combatir el ocio, que muchas veces es, en la situación de las personas que están privadas de la libertad, un elemento nocivo. Por tanto, creo que es una, más allá del cumplimiento de lo que establecía el Plan de Dignidad como una obra prioritaria, me parece que es una obra que va a tener resultados de todo punto de vista. Por un lado, el punto de vista económico del ahorro en la mantención de lo que es el sistema penitenciario para la alimentación, y también desde el punto de vista de lo que es el bienestar, la experiencia de trabajar
para las personas privadas de libertad.